comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 18 de noviembre, son las 7:05 minutos y comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada, ya saben, de diferentes ámbitos, tanto económico, financiero, previsional y también todos aquellos datos de interés social que nos pueden servir también en nuestro día a día. Hoy, último Cultura Express de la semana, ya saben que llegamos nosotros hasta el jueves, pero no por ello es menos interesante la pauta que traemos para contarles. Como siempre, saludar a todas las personas que se están conectando, que ya se han conectado a través de nuestras diferentes redes sociales. Ya saben que tienen una amplia variedad de plataformas, los dos canales de YouTube, también Facebook, Instagram, para que ustedes se conecten y además también vayan escribiendo ahí comentarios, nos manden saludos. Aquí ya saben que ustedes forman una parte muy importante de este Cultura Express y además sus opiniones tienen un lugar importante y ya casi una sección como tal en este análisis de las noticias de la jornada. Voy a darles la pregunta del día porque ya saben que siempre me gusta saber su opinión con respecto a varios temas. Y la pregunta del día es la siguiente. ¿Estás de acuerdo con que el registro civil anulara la licitación de pasaportes? A, sí, B, no. Y la pregunta va a salir por nuestras diferentes redes sociales, por los dos canales de YouTube, también por Twitter y también por Facebook, para que ustedes vayan seleccionando la opción que más les parezca y además complementen su opinión a través de los diferentes chats, porque el equipo, ya saben que está ese equipo maravilloso que está detrás de las cámaras, que ustedes no lo ven, pero yo se los cuento, selecciona los comentarios para que después los vayamos leyendo. Además, también les digo que, ya saben, los que estuvieron ayer conectados, incorporamos ahí también una parte importante en este programa, que son los comentarios abajito, que vamos a ir después viendo en pantalla, así que también les animo a que comenten para que salga ahí en pantalla su comentario. Bueno, la verdad es que me había encantado preguntarles otra cosa diferente en la encuesta del día de hoy, pero ya saben que no se pueden hacer desde hace aproximadamente más de una semana, no se puede hacer ningún tipo de pregunta con respecto al ámbito electoral, no se puede hacer ningún tipo de encuesta. Y bueno, nosotros nos reñimos a la ley y a las condiciones y a las normas, por lo que no les voy a preguntar una encuesta de ese carácter electoral. Pero siempre les invito también a que ustedes vayan escribiendo en los chats. No me interesa el nombre por quién vaya a votar, ya se lo digo, no quiero saberlo. Solamente díganme y cuéntenme ahí en los chats si van a ir el domingo a votar, si ya lo tienen decidido, si al final prefieren no acudir a las urnas. Váyanme comentando todo eso y después nosotros vamos a leer algunos comentarios en directo. Les repito, no quiero saber por quiénes van a votar, eso es privado, es de cada uno. Pero cuéntenme si van a ir a las urnas, si ya tienen más o menos pensado su candidato. Y después vamos a ir también leyendo todos esos comentarios en directo. Y, lógicamente, tengo que empezar con este tema, que son las elecciones. Prácticamente la semana y hoy la jornada está plagada de noticias con respecto a las diferentes campañas electorales. Ya saben que llegan hasta hoy. De hecho, la mayor parte de los candidatos están cerrando sus campañas en este momento en diferentes partes del país. Quedan tan solo 3 días en unas elecciones, yo creo que bastante determinantes, que van a marcar un antes y un después también en la historia de nuestro país. Y por eso, como siempre, llamar a ir a las urnas bien informado. Todavía quedan 3 días, hagamos como ciudadanos la pega, vayamos informados con un voto, consciente para el mejor porvenir que tenga nuestro país. Cada uno con sus ideologías e intereses, pero que vayamos bien informados a las urnas este domingo. Dicho esto, vamos a hablar de un tema. Me gustaría plantearles más bien un tema que se ha hablado mucho y es un tema bastante comentado siempre que empiezan las campañas electorales, que tiene que ver con el valor del voto, este llamado pago por voto. Y vamos a hacer una pequeña labor educativa con respecto en qué consiste el precio, por así decirlo, que tiene cada voto y lo que siempre se ha comentado y que además se comenta constantemente en redes sociales con respecto a esto. En primer lugar, en sí, ahí hay que tener claro algo, es que el CERVEL no paga por voto. Este concepto no se conoce en sí. Lo que se conoce o lo que se usa es el concepto de reembolso. El CERVEL reembolsa los votos. Por lo tanto, no por sí, de por sí, por estar una persona en la papeleta, significa que se le va a pagar todos los votos que ellos ganen.
no significa, por eso también se ha comentado mucho, que muchas personas puedan estar en la papeleta por ganar votos también, pero no a todos se les devuelve el dinero. ¿Qué tiene que pasar para que se les devuelva el dinero, para que exista este reembolso? Pues básicamente el CERVEL solamente devuelve los votos a aquellos considerados gastos no, que están, bueno, no pagados o que están pendientes de pago. Aquellos también, por ejemplo, que se hayan utilizado a través de un crédito bancario. Los demás gastos no se devuelven de ese tipo, solamente aquellos que se presenten una serie de boletas de honorarios o una serie de facturas que están impagas o que están pendientes de pago, y tan solo eso devuelve el CERVEL. Para ello, ya como les decía, tienen que presentar los candidatos, terminados también todo este proceso, y después se les paga, ya una vez cerradas las elecciones, se les paga este capital, pero solamente cuando tienen justificación y están dentro de este marco, ¿no?, de las llamadas pendientes de pago. Por lo tanto, en ese caso, el CERVEL chequea la información y después es el fisco, el Estado, el que se encarga de hacer la devolución de ese capital. Así que como tal, como pago, sí, se puede entender como pago, pero en sí el término que está acuñado en la ley de hecho 19.884, es reembolso de los gastos. Y como les comentaba, solamente se devuelve aquello que está como pendiente de pago, ningún tipo de gasto más. Nada que no haya sido pagado con aportes propios o aportes de terceros en las campañas, que eso también tiene otra regulación. ¿Cómo se reembolsa? Para que todos lo sepamos, el valor del voto se mide en UEFs, no es en valor de pesos. Por lo tanto, se va variando según vaya variando también el valor de la UEF. ¿Cuánto vale hoy en día un voto? ¿Cuál es el valor del voto como tal? Pues depende si el candidato es hombre o mujer. Si es hombre, es en este caso 0,04 UEFs, más o menos unos 1.200 pesos, por así decirlo. Y si son mujeres, el reembolso, lo que vale el voto, son 0,05 UEFs, que son más o menos unos 1.500 pesos aproximadamente, según el valor del UEF, que ya sabemos que va variando también día a día. Esto pasa por candidato, pero los partidos también pueden solicitar el reembolso de los votos. ¿Cuánto vale un reembolso para un partido? Pues aproximadamente 0,015 UEFs, es decir, unos 395 pesos. Pero ojo, aquí también se incorporó una indicación en la ley, que es que cada partido recibiría 500 UEFs extra, quiere decir más o menos unos 13 millones de pesos, por cada candidata, solamente mujeres, candidata electa, ya sea diputada o senadora. Por tanto, si un partido finalmente tiene electas a un número determinado de mujeres, ya sea en el cargo de diputada o senador, se pagará por cada una de ellas 13 millones de pesos. Y esto es una forma de incentivar también la participación de la mujer en procesos eleccionarios. Esto más o menos para que sepamos cuánto podría valer un voto. Hagamos un rápido ejemplo. Por ejemplo, una candidata mujer que se presenta, gana y obtiene 1.000 votos, al precio que está aproximadamente hoy la UEF, tendría como capacidad máxima, ojo, máxima de reembolso, que no quiere decir que le reembolsen todo ese capital, máximo podría reembolsarse 1.500.000 pesos aproximadamente. Pero como siempre digo, esto se tiene que justificar mediante boletas de honorarios o facturas por pagar. Entonces, esto ha sido un tema muy comentado también las últimas horas debido al caso de la candidata senadora Karina Oliva, y que también había sido candidata a gobernadora en las pasadas elecciones de mayo. Y no voy a entrar en ese tema, lógicamente ahí tendrá que haber una investigación, y también ya se ha anunciado por parte de la Fiscalía una investigación al respecto, pero sobre todo se ha hablado mucho del tema del reembolso y qué es los fallos que ha habido en el proceso por el cual se le está acusando. Aquí ya también estamos hablando de tema de, incluso dicen, falsificación de las boletas mediante fundaciones inexistentes o que habían dejado de funcionar hace mucho tiempo. Pero como decimos, esto se deja totalmente a la justicia y que finalmente los tribunales dictaminen qué ocurrió. Pero esto básicamente es un ejercicio un poco de educación para saber en qué consiste, según la ley, como les decía, 19.884, en qué consiste el reembolso de los votos y cuánto vale
cada uno de nuestros votos ante el servicio electoral. Como siempre digo, hay un monto máximo de reembolso y después uno puede reembolsar según justifique, lógicamente, de manera legal estas cuentas por pagar o pendientes de pago. Dicho esto, como siempre, ya cerrando un poco el tema electoral, repito y creo que nunca queda de más decir que vayan a las urnas el domingo bien informados. Lógicamente sabemos que el voto es totalmente voluntario, no se aprobó y también es importante aclarar, el voto no es obligatorio porque he leído allí algunos comentarios que han llegado a través de las diferentes redes sociales preguntando si en esta ocasión era el sufragio obligatorio y no, esa ley todavía no se aprobó, así que sigue siendo voluntario. Así que quien quiera de manera independiente y totalmente libre puede ir a las urnas a votar este 21 de noviembre donde se elegirá, ya saben, presidente, diputados, senadores y también consejeros regionales. El lunes, ya saben, vamos a tener toda la información en este Cultura Express según cómo quede los resultados en las urnas el domingo. Y dicho esto, también me tengo que cambiar, ahora tengo que cambiar de tema porque tengo que hablar sobre un proceso que ya hemos comentado en otras ocasiones aquí en el Cultura Express y que era sobre el tema de los pasaportes. Yo les había comentado hace un tiempo, de hecho hace meses, era que había un proceso de licitación abierto, un concurso público en el que se basaba en generar y tramitar todo lo que son los pasaportes y las cédulas de identidad chilenas por un plazo de 10 años. Actualmente hay una empresa que lo está haciendo, la licitación termina ahora en enero y porque ya estuvo 10 años y se abrió este proceso que la verdad no estuvo exento de polémica, ha habido incluso diferentes procesos judiciales entre medias, pero más allá de eso, yo les contaba el pasado 15 de octubre, les contaba que finalmente el registro civil había adjudicado esta licitación a la empresa china Aisino, que además es bueno, tiene una asociación, un conglomerado con otra empresa alemana. Se había llevado la licitación por 10 años y por un monto aproximadamente de 205 millones de dólares. Ya saben que era este concurso se elige dependiendo de ciertos aspectos técnicos y también ciertos aspectos económicos. De hecho, el aspecto económico tiene un peso del 65%, si no me equivoco, en la selección de estos oferentes, ¿verdad? Bueno, como les decía, finalmente se la llevó Aisino, esta empresa china, y esto generó mucho ruido, muchas críticas por parte también de diputados y de diferentes empresas, ¿verdad? Y finalmente, hace tan solo unos días, el lunes, el registro civil decidió anular esta licitación, por lo tanto, le quitaba a Aisino esta licitación que se la había adjudicado y la dejó sin efecto. ¿Por qué? ¿Qué argumentó el registro civil? Básicamente, que se solicitó a esta empresa china, a este conglomerado chino, cierta información sobre algunos aspectos y que porque se estaban presentando ciertas inconsistencias en la oferta. Se le hizo una serie de preguntas y ante esto Aisino dijo que era improcedente lo que se le estaba preguntando y decidió no responder ante las solicitudes del registro civil. Ocurrido esto, el registro civil dijo que ya no iba más esta licitación y que se retractaba y le quitaba la licitación adjudicada hace exactamente un mes. Además, también cabe recordar que Aisino también se llevaba la licitación porque los pasaportes iban a costar menos del 50% de lo que cuestan ahora. De hecho, habrían ya costado aproximadamente como unos 20,000 pesos. Pero lo que ocurrió también es que parece que ha habido presiones, tanto no solamente de Estados Unidos, sino también europeas, para que Chile se echara hacia atrás con respecto a la toma de esta decisión. Y de hecho fue Estados Unidos el que hace también un par de semanas y en diálogo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, de Relaciones Exteriores, digo, le dijo que si se aprobaba finalmente esta licitación, se ponía en riesgo también la que se mantuviera lo que son las llamadas visas waiver, que es un convenio, por así llamarlo, que tiene Chile tanto con Estados Unidos como con Canadá,
Para aquellos que no lo sepan, yo por ejemplo no tenía ni idea, no he viajado, no he tenido la suerte de viajar a esos países. Es un tipo de visa que lo pueden optar los chilenos, ya sea que quieran viajar a Estados Unidos tanto por turismo como por negocios, y que por lo tanto con este tipo de visa se facilita el trámite y las personas no tienen que acudir a entrevistarse a la embajada de Estados Unidos, ni siquiera tampoco pagar los 160.000 pesos que vale la visa, que sería para cualquier otra persona que no sea chilena. Entonces, por lo tanto, Estados Unidos dijo que si seguía adelante ese tipo de licitación, se ponía en riesgo que se acabara ese tipo de visa que tiene o convenio que tiene con Chile. ¿Por qué? Porque dicen que Aicino no cumplía con ciertos estándares de seguridad, ni tampoco técnicos, ni tampoco de procedimientos de fabricación para asegurar que las visas chilenas fueran eso, los pasaportes chilenos fueran unos pasaportes seguros. Por lo tanto, ahí quedó la recomendación de Estados Unidos, que no sabemos si fue más recomendación, más amenaza que recomendación, pero la hizo. La cosa también es que hace un par de, ya saben, semanas también Piñera viajó a Europa y diferentes presidentes también le hicieron esta advertencia, tanto el presidente de España como también el presidente, el primer ministro de Reino Unido, también el presidente de Francia, le hicieron la misma recomendación, que mejor que fuera anulara o cancelara esta licitación con respecto a China. Además, también, como les comentaba, hay un proceso jurídico, judicial, mejor dicho, entre medias, porque IDEMIA, que es la empresa que actualmente está operando y que lleva a cabo todo el trámite de los pasaportes y las cédulas, y que también se volvió a presentar a la licitación, IDEMIA, tanto también, y Sonda, que es la otra empresa, ya saben que Sonda pertenece a Andrés Navarro, el mismo de AFP Modelo, bueno, ellas acudieron a los tribunales, exactamente al Tribunal de Contratación Pública, para dejar sin efecto o para impugnar, mejor dicho, esta licitación. Por lo tanto, parece que entre las diferentes presiones finalmente tuvieron efecto y, por lo tanto, el registro civil echó para atrás esta adjudicación. ¿Qué pasó? Lógicamente está la otra parte, está Aicino. Dijo que, lógicamente, están todos los argumentos que se han usado contra la empresa son falsos y que va a empezar un trámite legal, tanto nacional como internacionalmente, contra el registro civil, por lo tanto contra también nuestro país. Por lo tanto, dicen varios expertos que también se está poniendo un poco en juego las relaciones internacionales que tiene Chile también con China, y que ahí podría haber y crearse ciertas tensiones internacionales. Lógicamente, también quienes hablaron al respecto, la Comisión de Economía, ahí está el diputado Naranjo, también el diputado Mellado de Renovación Nacional, que hablaron porque ellos de hecho habían citado ya a diferentes entidades para conversar sobre este proceso de licitación, y estaban ya preocupados con respecto a la adjudicación que se le había hecho a la empresa china. Ante la cancelación, lógicamente, se mostraron aliviados y también dicen que ellos ya habían advertido que la empresa Aicino no cumplía tanto con los requerimientos técnicos como tecnológicos para la creación de pasaportes. Por lo tanto, querida comunidad, eso de que iba a costar más barato el pasaporte parece que ya no va a ser. La cosa es que ¿quién se llevará la licitación por los próximos 10 años? También por ahí he leído, y también según reportajes de BioBio, decían que, según fuentes del gobierno, Estados Unidos se mostraba bastante contenta, por así decirlo, o le daba su apoyo a la empresa que está actualmente operando. Finalmente, ¿qué ocurrirá? ¿Será esa la que se lleve la licitación? No sabemos, ahí tendremos que verlo en las próximas semanas. Y como siempre ya saben, yo se los iré contando. Estos temas son importantes porque estamos hablando también de capital del Estado, que entre todos también pagamos, y un tema de seguridad, de datos, que con respecto a todos los ciudadanos chilenos. Dicho esto, también, bueno, además, lógicamente, vayan contestando a la encuesta, vayan complementando su opinión, porque yo recuerdo alguna vez que hemos hablado de este tema, bastantes miembros de la comunidad se mostraban contrarios a que la empresa china creara estos pasaportes por el tema del uso de datos, etcétera. Así que váyanme comentando si les parece bien que se haya cancelado, si no, por qué, y argumentando ahí sus respuestas. Dicho esto, tengo que cambiar también de tema, tengo que pasar de tema, porque ya saben que también aquí en el Cultura Express hemos hablado mucho del gas, de toda la posible eventual colusión que pueda haber
o podría haber en el mercado del gas licuado, también del gas natural, hace un par de días, de hecho fue el lunes, que les contaba que Conadecus había interpuesto dos demandas colectivas contra Metrogas y también contra Lipigas, Abastible, Gasco, por estas alteración en los valores que finalmente repercutieron en los bolsillos de los consumidores finales, aumentando considerablemente además el valor de los cilindros de gas, ¿verdad? Y eso se los contaba el lunes, pero la verdad es que ha habido una novedad al respecto y también hay que destacar porque hay que hablar, por así decirlo, de las buenas noticias o de las buenas iniciativas. Lógicamente después tendremos que ver los resultados, pero por lo menos está la iniciativa. Y es que se dio a conocer en la jornada del día de hoy que la municipalidad de Chiguayante se registró con ENAP y también ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para trabajar como distribuidor minorista en el reparto del gas licuado. Por lo tanto, al entrar al mercado como distribuidor minorista, va a bajar y abaratar bastante los costos del cilindro de gas en la zona. Por lo tanto, según ya dicen desde el municipio, un balón de gas pasaría a costar aproximadamente el de 15 kilos, pasaría a costar solamente 15.000 pesos. Esto más o menos 10.000 pesos por debajo de lo que hoy en día está costando tanto a nivel nacional como también en la zona. Dice que van a empezar de a poquito, solamente distribuyendo aproximadamente unos 1.500 cilindros, pero que después van a trabajar también con cilindros de 5 kilos y de 45 kilos, dependiendo de los resultados. ¿Por qué ha hecho esto la Municipalidad de Chiguayante? ¿Cuál es la justificación de incluirse en el mercado del gas y sobre todo como distribuidor minorista? Dice que este combustible debe ser un derecho y que lógicamente no puede estar sometida a la ciudadanía a los costos tan elevados que tienen el resto de las empresas. La iniciativa parece que se ha acogido de muy buena forma y de hecho ha sido también apoyada y valorada por otros municipios cercanos, como por ejemplo también el de Temuco, Coronel y San Rosendo, que ya están valorando también incorporar esta medida para abaratar los costos y también para que sus ciudadanos compren y tengan el acceso al gas licuado de una manera mucho más barato y además a un precio que es el que corresponde, no esos precios más que inflados. Así que también váyanme comentando qué les parece esta iniciativa. Por ejemplo, ¿se ha planteado en la zona donde ustedes viven o incluso a lo mejor son de algún miembro de la comunidad de Chiguayante y nos quiere contar este caso? Bueno, ya saben, ahí tienen las redes sociales para que nos vayan comentando y después leemos algún comentario más. De hecho, voy a leer algún comentario para ver qué se cuenta la comunidad de FF Live por aquí. A ver, dice por aquí dice Verónica Barrios, voy a votar, pero la verdad que no hay ningún candidato que me guste realmente, lo haré por el menos malo, nada que hacer. Sandro Quispe dice, mi voto por Gino. Erika Bello dice, hola Jazz, desde Maipú, mis saludos para el gran Gino. Diego también nos dice que, consulta, ¿es válido que te envíen mensajes de texto con propaganda cuando yo no le di el número a ningún partido ni candidato? La verdad, Diego, no te podría decir legalmente si es válido o no. Yo he recibido llamadas con la típica operadora que se escucha la publicidad del candidato, las he escuchado, pero no sé hasta qué punto es legal el hecho de que tengan tus datos. Ahí también tengo que ser sincera. También dice Diego, yo sí estoy de acuerdo, aunque no es el momento, ya que se ve como si en Estados Unidos interviniera cuando se tuvo la oportunidad mucho antes. También la verdad es que sí, totalmente de acuerdo, Diego, porque el registro civil aprobó esta licitación, entonces tuvo bastante tiempo para ver si es verdad que estos datos o estas tecnologías no cumplían con los estándares. Entonces también creo que aquí juega bastante responsabilidad la labor que ha tenido el registro civil en la decisión. Germán Gaete dice, hola Jazz y comunidad, saludos. Diego también, bueno, nos saluda, dice, buenas tardes comunidad. Astrid C. dice, buenas tardes, clarito mi voto y lo haré acá en Canadá. Mira, interesante también, después nos puedes contar, Astrid, cómo el lunes, cómo fue esa votación en el extranjero. Teresa Fuentes, qué lástima que no hay por quién votar, todos los candidatos no dan el ancho. Nelson Hernán Jara dice, hola, como siempre tan hermosa, por eso veo todos los días el programa, aparte de informarme. Muchas gracias, Nelson. También dice
Bárbara ML, saludos a nuestra querida Jazz y al equipo de FIF, gracias por seguir informándonos. Ahí mi querida Bárbara. M. Pino dice, hay que votar por el equilibrio, no por los extremos. Diego también nos cuenta que saben lo de Karina, es normal en la clase de política, en la clase política es cosa de ver la cantidad de dinero que gastan, mientras más préstamos les dan, más dinero sale de nuestros bolsillos para pagar parte de sus deudas. Carlos Alberto dice, buenas tardes, Yasmín y comunidad. Teresa Fuentes dice, todavía me da ira que Piñera impidiera a Gino a participar en la candidatura. Erika Bello dice, no voten por el menos malo, eso no existe, no hay nada que valga la pena. Mi voto dirá 8 Gino Lorenzin. Oscar Flores también dice, vieron, el negocio está en la política. También Lebaf, mira, mi querido Lebaf, que hace mucho no lo veía y me alegro que esté aquí entre nosotros hoy, dice, si gana Boric, los que tienen dólares se van a forrar. También ahí llegan diferentes comentarios de nuestras redes sociales. A ver, por aquí también me llega algún comentario desde Facebook. Dice por aquí Lidia Valesca, saludos querida Jazz, sí, por supuesto que iré a votar. Javier Alejandro, un saludo cordial a toda la comunidad, saludos Yasmina desde Talca. Eduardo Sepúlveda, todos a votar para sacar a todos los corruptos. También Patricia Faunde, buenas tardes Jazz y comunidad, informándome desde Arica. Yasna Córdoba, hace mucho tiempo que no tenía tantas ganas de votar, espero que la locomoción colectiva sea fluida. De hecho, Yasna decían que en varias partes del país el transporte público va a ser gratuito y también dice que habían aumentado la flota en zonas más alejadas. Así que esperemos, como tú dices, que la locomoción colectiva esté fluida. También dice Lidia Valesca, yo pensé que pagaban 1.400 por voto. Bueno, depende, es que como les comentaba la comunidad, depende si el candidato es hombre o mujer. Si es hombre son como 1.200 pesos, si es mujer 1.500, pero depende también, como les digo, el valor del UF porque se mide en UFs. Uno es 0,04 y otro 0,05. José, saludos, José Rodrigo Cornejo dice, saludos comunidad, Jazz y equipo de FIF, todos a votar sin excusas. Ahí mi querido José, que recuerdo que es de mi querida comuna de Pedro Aguirre Cerda. Javier Alejandro dice, los políticos debieran autofinanciarse, ya estamos hartos de poner dinero en una política sucia y corrupta. David Alexis Carrasco, hola Jazz y Gino, todo el equipo de FIF. También nos mandan diferentes saludos, como ya ven, querida comunidad, de todas las partes del país. Así que se me va acabando el tiempo, pero antes también quiero cerrar con otro tema que creo que también es importante que tengamos en cuenta, que es con respecto al cuarto retiro. Bueno, ya saben que aquí comentamos bastante qué está pasando, cuál ha sido el proceso durante esta última semana. Actualmente está en comisión mixta, que se conformó el otro día, y la verdad es que el día de hoy y estas últimas horas han sido frenéticas para la oposición principalmente, porque están trabajando, y ya les comentaba yo ayer, en estas indicaciones que deben ingresar antes de la noche de hoy, para que el proyecto pueda tramitarse mañana. Si la oposición o los diferentes diputados o senadores no ingresan las indicaciones el día de hoy, mañana no sesionaría la comisión mixta, por lo tanto el informe no se vería hasta después de las elecciones. Si se ve mañana en comisión mixta, incluso se decide que sea hasta total despacho, la comisión podría votar y generar este informe que el día después, a la vuelta de las elecciones, sería votado tanto en la Cámara de Diputados como también en el Senado. Por lo tanto, depende de la labor de tanto los asesores como también de los diputados que trabajen estas indicaciones y las ingresen antes de la noche de hoy. Así que, como siempre, atentos, porque ustedes saben que si tenemos la información de último minuto, se la vamos a contar, y en ese caso, si mañana hubiera comisión mixta, ya saben que nosotros con los paracaidistas vamos a llegar ahí directamente al Senado para ver qué está ocurriendo en esa comisión y finalmente también lo importante, cómo va a quedar conformado ese proyecto, porque una cosa es que se apruebe el informe, pero otra cosa son las diferentes indicaciones que incluya, la letra chica que podría incluir. Bueno, todo eso ya saben que yo se los estaré contando en este Cultura Express y mañana en el caso de que sesione en el Senado esta comisión mixta. Y ahora sí que sí, querida comunidad, me tengo que ir despidiendo, pero antes voy a leer los resultados de la encuesta, que la pregunta era, ya saben, ¿estás de acuerdo con que el registro civil anulara la licitación de pasaportes? En Twitter el 79,2% dijo que sí. En YouTube de FF Live fue el 83% que también se mostró de acuerdo.
En YouTube de Felices y Forrados Live fue el 85% que también dijo que sí y en Facebook el 71%. Así que parece que es bastante contundente la respuesta de la comunidad de FF Live, que está de acuerdo con que se haya anulado la licitación de los pasaportes a la empresa china iSino. También me llegaron algunos comentarios más. Dice por aquí Marcelo Santibáñez: ningún candidato tiene las manos limpias, todos con alguna polémica y eso da desconfianza. Por aquí también Pato Araya: amigazos todos a votar en conciencia. Isabel Carrasco: excelente idea de esos municipios, podrían hacerlo en todas las municipalidades. Fernando Escobar dice también: hola, saludos desde Puente Alto. Ahí me llegaron también esos comentarios de la comunidad. Y ahora sí que sí, querida comunidad, a todas las personas que están ahí detrás de la pantalla, me tengo que despedir, pero como siempre los tengo que dejar invitados porque a las 8 llega un nuevo capítulo de Escuela de Pensiones, donde vamos a seguir con el tema de los mitos y las verdades o realidades del sistema previsional chileno, ahí junto al profe Dávila, así que sigan en la sintonía. Y ya para despedirme, saludar también a Radio Isla FM 95.9 del Dial, que transmiten desde Pichilemu para toda la provincia de Cardenal Caro. Así que para todos los radio oyentes de esa maravillosa radio, les mando también muchos saludos. Y ahora sí, concluyo, pero como siempre, y no me cabe otra cosa que decir que vayan el domingo a votar, y si lo hacen, vayan bien informados. Es fundamental que el voto sea en conciencia. Para tomar, ya saben, buenas decisiones hace falta también estar bien informado. Así que quedan 3 días, infórmense bien, chequeen la información, contrástenla ahí de los diferentes candidatos, pero que si van a las urnas sea en conciencia. Yo el lunes les contaré todo, además, como ya saben, me tocó ser vocal de mesa, así que les contaré todo exactamente cómo se mueve ahí el domingo en las urnas. Así que, querida comunidad, me despido, les mando muchos besos.